2019 y estamos con una visita muy grata, nuestra amiga Rojo de Chincha. ¿Qué te parece, Le Podrín? Hola, Leopoldo. Bien, muy lindo, me ha encantado. Muy acogedor, ¿no? Sobre todo que la gente está a gusto probando los ricos picos. ¿Qué picos has probado? Todos. ¿Todos? Pero bueno, nosotros hemos estado en una feria y hemos vendido tus productos que son también exquisitos. Te felicitamos por la producción. Gracias. Y qué mejor que probar, pues, picos de la bodega Grimaldi, ¿no es cierto? Por supuesto, tienen que probar la nueva cosecha que ya está saliendo ahorita en agosto. En agosto reposaron, ya reposaron lo de este año y ya está saliendo para ser envasado. Y tenemos un muy buen torotel y un excelente acholado. Tienen que ir a probarlo. Hay que ir a probarlo, pero sobre todo ese, dentro de la organización están muy unidas ustedes y vemos que hay mucha actividad últimamente, ¿no es cierto? En Ica, sobre todo con la señora Mónica. Sí, por esa si acaso, cata magistral. El 19 de octubre estamos haciendo nuestra otra cata, nuestra segunda cata magistral. ¿Tan rápido? En la, o sea que ha sido una experiencia buena. Sold out, es un éxito. Se agotan las entradas, así que tienen que reservarlo con tiempo porque es cupo limitado. ¿Con otros productores ya? Sí. Queremos hacerlo con productores de la zona ahora. Claro que sí. Porque antes la cata anterior la hicimos con las 5 regiones y esta vez vamos a tratar de sacar a los medalleros de la región, que son varios. Ok, te dejo porque te están llamando tus amigas y quieren tomarse la foto respectiva. Gracias. Ok, gracias a ti. Gracias.